still an instant and go home. I will be still an instant and go home. My kingdom is not of this world. This is not where I belong. I will be still an instant and go. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Permaneceré muy quedo por este instante e iré a mi hogar. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. My kingdom is not of this world. This is not where I belong. I will be still an instant and go. Buenas tardes, bienvenidos, gracias otra vez por unirte a mi mente, por establecer esta frecuencia de luz que tiene que ver con mi deseo, con tu deseo de despertarnos, de perdonar. Estamos perdonándonos a nosotros mismos, porque estamos estamos tratando de descorrer este velo y ahora que descubrimos que no lo podemos hacer por nuestra cuenta, que necesitamos ayuda, pero que toda la ayuda está disponible aquí y ahora con tu hermano, tomado de la mano de tu hermano, uniéndote a tu hermano, uniéndome a mi hermano. Comenzamos la jornada que nos llevará más allá de las palabras. Esta jornada que nos llevará más allá de las palabras, concentrándonos en primer lugar en lo que todavía supone un escollo para tu progreso. La experiencia de lo que existe más allá de toda actitud defensiva
sigue siendo inalcanzable mientras se siga negando. Quizá esté ahí, pero tú no puedes aceptar su presencia. De modo que lo que nos proponemos ahora es ir más allá de todas las defensas. Lo que nos proponemos ahora es ir más allá de todas las defensas por un breve intervalo cada día. Este es Jesús diciéndonos: no se te pide nada más. No se te pide nada más, porque no se necesita nada más. Ello será suficiente para garantizar que todo lo demás llegue. Lo que nos proponemos es ir más allá de todas las defensas por un breve intervalo cada día. La experiencia de lo que existe más allá de toda actitud defensiva sigue siendo inalcanzable mientras se siga negando. Entonces, ahora nuestro propósito es dejar de negar, dejar de negar esa experiencia que existe más allá de las apariencias. Y me encanta, ¿no? Me encanta esto de la actitud defensiva que nos muestra Jesús, que esto es lo que tenemos que perdonar, ir más allá de nuestra actitud defensiva para tener una experiencia real, una experiencia de luz, es lo que el perdón es. Más allá y darme cuenta de que me estoy defendiendo. Y defenderme no es solamente verme a mí mismo levantando los puños y poniéndome en guardia físicamente. Defenderme, tener una actitud defensiva, es lo que la separación es lo que mi creencia de la separación es. Wow, gracias. Sí, defenderme, cuando te estás defendiendo de tu hermano, es porque crees que te está atacando, porque creo que mi hermano es un cuerpo, porque creo, y subrayemos bien esta palabra, no este verbo, creer, creo, no es real, solamente creo que mi hermano está ahí afuera y yo estoy acá, que mi hermano o mis hermanos están ahí, todos atacándome y a la vez defendiéndose de mí, y yo acá, separados, defendiéndome de ellos y ellos defendiéndose de mí. Esto es lo que la locura es. Realmente nuestra mente, esta parte de nuestra mente que percibe al mundo de esta manera, está loca. Está demente y necesita corrección. Y la corrección es un milagro. La corrección es la idea de que estos pensamientos no significan nada. Los pensamientos de separación que estamos teniendo no significan nada. Y la invitación es a la práctica de, sí, de reírnos también, ¿no? De detectar estos pensamientos de defensa, de separación, porque realmente queremos despertar de este sueño, porque realmente queremos ir más allá de la evidencia, queremos ir más allá para tener una experiencia real. Y tal vez no sepamos lo que es una experiencia real, porque seguramente todos nosotros hemos tenido atisbos de lo que es una experiencia real, e inclusive en algún momento por miedo la hemos negado y lo catalogamos, lo juzgamos como una ilusión. Y esto es lo que ahora estamos reviendo. Yo quiero ir más allá
de la evidencia de que me muestran mis sentidos. Quiero ir más allá de esta actitud defensiva que estoy teniendo solamente por juzgar a mi hermano. Algo que mi hermano me dijo, una actitud de mi hermano que no me gustó, aunque sea leve esa punzada. Es un juicio, es una actitud defensiva de separación. Y yo ahora que la estoy detectando, sea cual sea, ¿no? No es necesario que sea algo brusco o algo sumamente evidente o catastrófico. Tengo que estar atento porque hilamos ahora un poco más fino. Solamente el hecho de que a mí me moleste algo leve de mi hermano es una actitud defensiva. Y la corrección está sucediendo ahora. La corrección es un milagro. La corrección es una inserción en mi mente que ahora yo estoy permitiendo de decir no. Yo, este pensamiento acerca de mi hermano es un pensamiento que me está manteniendo separado de él, de mis demás hermanos y de todo el universo y de Dios mismo. No hay compleción, no hay integridad cuando estos pensamientos alborean en mi mente. Necesito soltarlos, pero este paso que estamos dando de darnos cuenta primero de los pensamientos que tenemos, que no significan nada, y repetimos esto que nos dice Jesús tan claramente en su curso de milagros, que no importa, no es importante los pensa no son importantes los pensamientos que tengas. No es importante que tengas pensamientos impuros. Lo único importante es qué es lo que yo voy a hacer con ese pensamiento, si lo voy a seguir agarrando y lo voy a tomar como verdadero, lo voy a tomar como parte de mi verdad y de la verdad del universo, o lo voy a soltar, lo voy a entregar. Voy a estar dispuesto a reconocer que este pensamiento no significa nada y a entregarlo a la luz, dándome cuenta de que esa es una actitud defensiva y necesito verlo. Entonces ahora vamos a tomar una respiración, pero que esta respiración nos sirva para ir bien adentro, ¿sí? Bien para estar dispuestos a ver. Sí, vamos a ir más allá de las palabras. Tratemos de llevarnos a una experiencia. Tratemos. ¿Sí? Lo estamos haciendo juntos. Y cuando digo juntos, es Jesús está con nosotros. Dios mismo está con nosotros. Así que si eso nos da miedo, soltemos ese miedo y démosle la bienvenida a Él, a su presencia, a la presencia de todos los ángeles, obradores de milagros, que están aquí para acompañarnos a nosotros, también obradores de milagros, a Dios mismo. Si por alguna circunstancia sentimos un poquito de miedo de esa presencia, entreguémosla y entreguémonos. Por eso, respiremos y seamos conscientes de que Jesús está aquí mediando entre nosotros, haciendo esto con vos, haciendo esto conmigo. Solo estemos juntos, dispuestos a tener una experiencia con Él. Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro guía. Y Él forma parte de nosotros, Él está vivo, es el representante, el símbolo de nuestra parte viva
la parte viva en nosotros, que es la única parte real. Dios es la mente con la que pienso, y Jesús piensa junto con nosotros únicamente los pensamientos que son reales, a pesar de que también sabe y es consciente de esos otros pensamientos que tenemos, que nos invita y nos enseña a descartar, a reírnos, aprender a reírnos de esos pensamientos, de entregarlos al Cristo en vos, a tu Espíritu Santo, a mi Espíritu Santo. Entonces hagamos de esta sesión algo bien práctico, que nos lleve a una experiencia y a tratar de mantenerla viva, de que realmente Jesús como guía, no como una entidad separada, no es otro ser, como tampoco yo soy otro ser separado de vos, ni vos sos otro ser separado de mí. La intención que tenemos en esta sesión no es acumular información, no es saber más, es simplemente ir más allá de las palabras, tener una experiencia de luz y no juzgar. Tratemos de no juzgar qué clase de experiencia de luz o cuánta luz estoy experimentando. Simplemente tratemos de soltar todos nuestros pensamientos, todo lo que hicimos durante el día, o esos pensamientos acerca de lo que tenemos que hacer. Y si vienen esos pensamientos, porque van a venir, no importa, volvamos a repetir esta enseñanza, no importa que tengas o tengamos pensamientos no amorosos, lo importante es que yo los pueda ver y soltarlos. No aferrarme. Soltarlo es no aferrarme. Y una manera que me puede ayudar a soltarlos es riéndome de que es un pensamiento ridículo, que no es un pensamiento que pueda pensar con Dios. Por lo tanto, no es real. A pesar de que lo parezca, ¿sí? Esto es el perdón. Por eso no podés perdonar a nadie. Yo no puedo perdonar a nadie ahí afuera. El perdón es acerca de mí, es acerca de mis pensamientos. Es acerca de lo que yo pienso acerca de una situación. Lo que pienso acerca de un hermano. Lo que pienso acerca de la cosa loca que acaba de decir mi hermano. La estupidez que acaba de decir un hermano, o lo que sea que esté cruzando por mi mente. Entonces, esto es como práctica. Ese hermano que está al lado tuyo, que estuvo al lado tuyo, o que en un momento se encuentra al lado tuyo, o enfrente tuyo, o en la televisión, o en la radio, o donde sea, con el cual no estás de acuerdo por algo que está diciendo, no importa si estás totalmente en desacuerdo, si lo odias o no lo odias, simplemente la acción de mi mente es pasarlo por alto, es decirte a vos misma o a vos mismo: este personaje soy yo. Y si tengo algún resentimiento, algún pensamiento iracundo, estoy dispuesto o estoy dispuesta a verlo de otra manera. Estoy dispuesto a verlo de otra manera. Y realmente probá esto, porque funciona, de reírte en tu interior de tu pensamiento acerca de tu hermano. Y realmente ver ese deseo, y que se haga poderoso ese deseo de no quererlo ver más de esa manera, de no querer juzgar más sus palabras, ni juzgar más sus acciones. Y podemos practicar con cualquiera y con todos nuestros hermanos. Jesús nos dice
que un hermano, yo puedo usar a un hermano en representación de todos los hermanos. Y cuando yo me sano, no soy el único que se sana. Todo el mundo, toda la humanidad, toda la filiación se salva en ese momento junto conmigo. Este es el verdadero perdón, ¿sí? El perdón de la inclusión, que es todo lo contrario de esta actitud defensiva que veíamos recién, que es la separación. Y muchas veces en las sesiones o en las enseñanzas aparece el tema de que es difícil o no es difícil. Ok, es tan difícil como yo quiera o crea que sea. Pongámoslo fácil, pidamos que sea fácil. Basta de aceptar y o pedir que las cosas son o sean difíciles. Pongámonos firmes en nuestra determinación y si hay algo que yo tenga que pedir, que sea fácil, que sea que esto que estoy haciendo sea fácil, que perdonar me sea fácil, o al menos cada vez más fácil, que amarme a mí misma o a mí mismo sea algo fácil, porque es algo que se me está dando, el amor es algo que se me da, es algo propio de mí, es más, soy yo, como veíamos en las lecciones anteriores, ¿no? Tantas veces, Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Bueno, ok, llevémoslo a la práctica. Ahora soy amor, mi hermano es amor, o sea que somos lo mismo, somos el mismo ser. Compartimos la misma luz. Respiremos esa luz y simplemente mantengámonos en este momento practicando eso. Esto que mi hermano me está diciendo o me dijo o me va a decir es lo que yo tengo que perdonar. Cuando hay algo que te resulte incómodo, que te moleste, que aparentemente te quite la paz, eso es lo que tenemos que perdonar. Y puede ser muy leve, muy sutil, pero es tan fácil como reírte de ese pensamiento, de ese juicio tuyo. A veces parece más como más grave la cosa, ¿no? Como que un insulto directamente hacia tu persona. Ok, siempre el primero que reacciona, obviamente, es el ego y va a reaccionar. Pero, ¿qué tal si practicamos dejar pasar ese segundo, esos pocos segundos, dejar que pase, que es solamente un tiempito, deja que pase y permití que el Cristo en vos surja detrás del ego, surja detrás de esa parte oscura que no es real, pero que todavía es la primera que reacciona. Y ahí es donde vos podés pedir ayuda. Ahí es donde yo puedo pedir ayuda. Dejando pasar esos segundos, quédate muy quieto y volvé a tu hogar. Y esa es la lección de hoy, ¿no? Para los que venimos haciendo las lecciones desde el 1 de enero, la lección de hoy, y es la tuya ahora también, en este momento, ¿no? Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Es lo que decía esta canción que escuchábamos al inicio, ¿no? En inglés. Este mundo en el que pareces vivir, subrayemos,
pareces, ¿sí? Este mundo en el que pareces vivir no es tu hogar. En algún recodo de tu mente sabes que esto es verdad. El recuerdo de tu hogar sigue rondándote, como si hubiera un lugar que te llamase a regresar, si bien no conoces la voz ni lo que ésta te recuerda. No obstante, sigues sintiéndote como un extraño aquí, procedente de algún lugar desconocido. No es algo tan concreto que puedas decir con certeza que eres un exiliado aquí. Es más bien un sentimiento persistente, no más que una leve punzada a veces, que en otras ocasiones apenas recuerdas. Algo que descartas sin ningún miramiento, pero que sin duda ha de volver a rondarte otra vez. No sé si alguno de ustedes les suena esto que estoy diciendo, ¿no? Esta incomodidad que sentimos y la cual Jesús conoce perfectamente. Claro que la conoce y por eso nos está diciendo esto y por eso nos está invitando y enviando esta lección, este mensaje. Permanece muy quedo por un instante y ve a tu hogar. Es este instante en el que te sentís incómodo, en el que te sentís iracundo, en el que te sentís triste, en el que sentís miedo. Permanece quedo en ese instante y ve a tu verdadero ser. Tené la intención de comunicarte con tu niño con mayúscula, tu niño interior, que es tu verdadero ser, es el Cristo en vos, en mí. No hay nadie que no sepa de qué estábamos hablando. Sin embargo, hay quienes tratan de ahogar su sufrimiento entreteniéndose en juegos para pasar el tiempo y no sentir su tristeza. Otros prefieren negar que están tristes y no reconocen en absoluto que se están tragando las lágrimas. Hay quienes afirman incluso que esto de lo que estamos hablando son ilusiones y que no se debe considerar más que como un sueño. Sin embargo, ¿quién podría honestamente afirmar, sin ponerse a la defensiva o engañarse a sí mismo, que no sabe de lo que estamos hablando? Otra vez, ¿sí? Esta incomodidad que sentimos, esta sensación que tenemos de que hay algo acá que no está bien, ¿no? Que yo me sienta, yo soy el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios se sienta tristeza, sienta angustia, sienta miedo. Hay algo que no está bien, yo no pertenezco a este lugar. ¿Sí? Y Jesús nos dice que no se trata de negar ese sufrimiento o ese miedo o esa tristeza o lo que sea. Simplemente es verlo y hacer tu declaración, tu perdón. Yo no soy de acá. Mi hogar es el cielo. Hoy hablamos en nombre de todo aquel que vaga por este mundo, pues en él no está en su hogar. Camina a la deriva, enfrascado en una búsqueda interminable, buscando en la oscuridad lo que no puede hallar y sin reconocer qué es lo que anda buscando. Construye miles de casas, pero ninguna de ellas satisface a su desasosegada mente. No se da cuenta de que las construye en vano. El hogar que anda buscando, él no lo puede construir. El cielo no tiene sustituto. Lo único que él jamás construyó fue un infierno, este infierno. Tal vez pienses que lo que quieres encontrar en el hogar de tu infancia es el hogar de tu infancia. La infancia de tu cuerpo y el lugar que le dio cobijo son ahora recuerdos tan distorsionados que lo que guardas es simplemente una imagen de un pasado que nunca tuvo lugar. Mas en ti
Hay un niño con mayúscula, que anda buscando la casa de su padre, pues sabe que él es un extraño aquí. Su infancia es eterna, llena de una inocencia que ha de perdurar para siempre. Por donde quiera que este niño camina, es tierra santa. Su santidad es lo que ilumina al cielo y lo que trae a la tierra el prístino reflejo de la luz que brilla en lo alto, en la que el cielo y la tierra se encuentran unidos cual uno solo. Este niño, con mayúscula, este niño que mora en ti, es el que tu padre conoce como su hijo. Está hablando de vos, está hablando de mí, ¿sí? Este niño que mora en ti es el que tu padre conoce como su hijo. Este niño que mora en ti es el que conoce a su padre. Él anhela tan profunda e incesantemente volver a su hogar, que su voz te suplica que lo dejes descansar por un momento. Tan solo pide unos segundos de respiro, un intervalo en el que pueda volver a respirar el aire santo que llena la casa de su padre. Tú eres también su hogar. Él retornará, pero dale un poco de tiempo para que pueda ser lo que es dentro de la paz que es su hogar y descansar en silencio, en paz y en amor. Y acá Jesús nos dice, dale un poco de tiempo. Y esto es ofrecerle tu tiempo, ¿sí? Esto es dale tiempo. Es ofrecerle vos tu tiempo, ese tiempo que está transcurriendo, que es una fabricación de tu mente. Bien, ¿cómo puedo invertir ese tiempo? Permaneciendo muy quedo en este instante y queriendo ir a mi hogar, queriendo comunicarme con el Cristo en mí, con esta luz en mí, con mi verdadero ser. Este niño necesita tu protección. Se encuentra muy lejos de su hogar. Es tan pequeño que parece muy fácil no hacerle caso y no oír su vocecilla, quedando así su llamada de auxilio ahogada en los estridentes sonidos y destemplados y discordantes ruidos del mundo. No obstante, él sabe que en ti aún radica su protección. Tú no le fallarás. Él volverá a su hogar y tú lo acompañarás. Este niño es, escucha, este niño es tu indefensión, tu fortaleza. Este niño, el Cristo en vos, es tu indefensión, tu fortaleza. Él confía en ti. Vino porque sabía que tú no le fallarías. Te habla incesantemente de su hogar, con suaves murmullos, pues desea llevarte consigo de vuelta a él, a fin de poder él mismo permanecer allí y no tener que regresar de nuevo a donde no le corresponde estar y donde vive proscrito en un mundo de pensamientos que le son ajenos. Su paciencia es infinita. Esperará hasta que oigas su dulce voz dentro de ti, instándote a que lo dejes ir en paz junto contigo a donde él se encuentra en su casa, al igual que tú. Cuando estés en perfecta quietud por un instante, cuando el mundo se aparte de ti y las vanas ideas que abrigas en tu desasosegada mente dejen de tener valor, oirás su voz. Su llamada es tan conmovedora que ya no le ofrecerás más resistencia. En ese instante te llevará a su hogar. Y tú permanecerás allí con él en perfecta quietud
en silencio y en paz, más allá de las palabras, más allá de las palabras, libre de todo temor y de toda duda, sublimemente seguro de que estás en su hogar. Respirá y acordémonos, mantengamos presente quién camina a nuestro lado. Mantengamos presente en nuestro corazón que Jesús está en él, que Dios mismo está brillando en nuestro corazón. Y que si eso nos da un poco de miedo o de incertidumbre, entreguemos ese miedo, mantengámonos ahí, en eso que estamos sintiendo. Y pidamos que se nos muestre la verdad. Permitite brillar. Descansa a menudo con él hoy, pues él, este niño en vos, estuvo dispuesto a convertirse en un niño pequeño para que tú pudieras aprender cuán fuerte es aquel que viene sin defensas, ofreciendo únicamente los mensajes del amor a quienes creen ser sus enemigos, ofreciendo únicamente los mensajes del amor a quienes creen ser sus enemigos. Con el poder del cielo en sus manos, los llama amigos y les presta su fortaleza para que puedan darse cuenta de que él quiere ser su amigo. Les pide que lo protejan, pues su hogar está muy lejos y él no quiere regresar a él solo. Cristo renace como un niño pequeño cada vez que un peregrino abandona su hogar. Wow. Cristo renace como un niño pequeño cada vez que un peregrino abandona su hogar, pues este debe aprender que a quien quiere proteger es solo a este niño que viene sin defensas y a quien la indefensión ampara. Ve con él a tu hogar de vez en cuando hoy. Tú eres un extraño aquí al igual que él. Dedica algún tiempo hoy a dejar a un lado tu escudo que de nada te ha servido y a deponer la espada y la lanza que blandiste contra un enemigo imaginario. Cristo te ha llamado amigo y hermano. Ha venido incluso a pedirte ayuda para que lo dejes regresar a su hogar hoy, íntegro y completamente. Ha venido como lo haría un niño pequeño que tiene que implorar la protección y el amor de su padre. Él rige el universo y, sin embargo, te pide incesantemente que regreses con él y que no sigas convirtiendo a las ilusiones en dioses. Tú no has perdido tu inocencia y eso es lo que anhelas, lo que tu corazón desea. Esa es la voz que oyes y la llamada que no se puede ignorar. Este santo niño todavía sigue a tu lado. Su hogar es el tuyo. Hoy él te da su indefensión y tú la aceptas a cambio de todos los juguetes bélicos que has fabricado. Y ahora el camino está libre y despejado. Y el final de la jornada puede por fin vislumbrarse. Permanece muy quedo por un instante. Regresa a tu hogar junto con él y goza de paz por un rato. Respira. Wow. Y estemos agradecidos, demos gracias por esto, porque creíamos ser
algo que no somos. Gracias, Padre, porque no somos eso que creíamos ser. Y ese estos juguetes bélicos que nos hablaba recién Jesús, no nos está refiriendo solamente a lo que nosotros conocemos como juguetes bélicos o como armas, sino a todo medio que estemos utilizando para defendernos, para mantenernos separados. Ahora, esos mismos medios, entreguémoslos a nuestro Espíritu Santo para que nos ayude a volver a unirnos a este niño en su indefensión, y que este enemigo del cual también nos hablaba Jesús recién es totalmente imaginario, no es real, y el enemigo es cualquier hermano que vos juzgues y consideres todavía como separado de vos. Y ahora el Cristo en vos hace su juicio y lo llama amigo. Y esto es el perdón. A ese que estaba llamando enemigo, aunque no usaras esa palabra, ahora ese niño, el Cristo en vos, está ayudando a llamarlo amigo para que lo puedas perdonar. Llámalo amigo y lo estarás perdonando. No siempre lo vamos a poder decir verbalmente, y eso no tiene ninguna importancia. Es simplemente, hermano, te estaba juzgando, te estaba considerando mi enemigo, te estaba juzgando separado de mí, estaba juzgando lo que estabas haciendo, lo que estabas diciendo, y lo único que tengo que hacer yo ahora es perdonarme ese pensamiento, ese juicio. Gracias. Si te viene ahora alguno de esos pensamientos, practica reírte, practica perdonarte. Y vamos a aquietarnos por un instante e ir a nuestro hogar. A ver. Gracias. 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 Te amo con todo mi corazón. Mantenete unida a esta luz. Está hablando de ese niño, ¿sí? De ese niño que mora en ti.